Y la organización informa Aborto dispuso 4 gigantografías en la ruta 68 en las que se muestran impactantes imágenes del aborto y además se hace una comparación con los crímenes de la dictadura militar. Para hablar sobre esta campaña tomamos contacto con el vocero de Informa Aborto, Francisco Subercazoa, que le damos la bienvenida y las gracias a esta hora de la tarde. ¿Cómo está? Hola Germán, buenas noches. Muchas gracias por el llamado. Buenas noches. A ver, primero, me imagino que ustedes buscan concientizar a la población a través de esta campaña. ¿Por qué a través de esta metodología utilizando este tipo de imágenes primero? Sí, nosotros estamos convencidos de que una imagen vale más que 1000 palabras, así que nuestra campaña en general se ha esforzado por tratar de transmitir imágenes que tratan de comunicar un algo. Ese algo, en nuestro caso el esfuerzo de poner estas 4 vallas camineras, es remecer a la ciudadanía y que se tome conciencia de la gravedad que tiene la eventual aprobación de esta ley de aborto que se está promoviendo desde el gobierno. Nosotros queremos, en el fondo, resaltar gráficamente que aprobar el aborto es aprobar la pena de muerte de nuevo, pena de muerte que estuvo derogada hasta el año 2001, que se deroga el año 2001 por amplia mayoría, pero que ahora se quiere aplicar sobre seres humanos inocentes e indefensos en gestación. O sea, eso lo encontramos lo más injusto y lo más contrario al derecho humano fundamental, que es el derecho a la vida. Ahora, como todo tema ético, moral o como quiera llamarse, que en el cual cabe muchas veces esta temática del aborto hace años que se ha catalogado desde esa forma, ¿cómo ustedes buscan entonces influir eventualmente en personas que piensan completamente distinto, en que sí están a favor y que por lo tanto es esa diferencia tan grande que hay en la sociedad chilena la que está llevando a que se discuta esto en el Parlamento? Sí, se está discutiendo fuertemente, pero lo que nosotros queremos resaltar con estos carteles, tenemos uno en particular que muestra una fotografía del Estadio Nacional en 1973 y dice aborto, estructura, muerte y desaparición. En el fondo hace el paralelismo que hay entre el aborto y los peores crímenes de la fase oscura del gobierno militar. Entonces nosotros queremos decir, oye, si ya Chile vivió algo tan potente, y eso lo entendemos todos los chilenos, y no queremos que se vuelva a repetir, ¿cómo ahora lo vamos a repetir en paralelo, pero ahora en un ser inocente e indefenso en gestación? Porque es lo mismo un niño abortado, en nada se diferencia de una persona detenida, torturada y desaparecida, porque después incluso lo echan a la basura, o sea, lo torturan, lo matan, después lo echan a la basura y él además está indefenso. O sea, es peor incluso que los crímenes que ya ha vivido el país y que no quiere volver a repetir. Y aprovechando que usted tocó este tema, Francisco, justamente quedándonos con esa gigantografía que usted señala, que es la del Estadio Nacional, ¿por qué, si para usted existe ese trasfondo tan profundo para usted, desde su visión, entonces genera tanta controversia que se haya utilizado una imagen de sufrimiento de un grupo de personas que para ellos es una realidad completamente distinta? Claro, precisamente queremos decirle, sobre todo a las autoridades hoy día, este gobierno está promoviendo la ley de aborto y en este gobierno trabajan muchísimas personas que fueron defensores de los derechos humanos en su época y que incluso vivieron vejaciones a sus derechos humanos, fueron muchos de ellos torturados. ¿Y cómo hoy día, habiendo vivido todo eso, quieren que se apruebe una ley que permite tortura, muerte y desaparición de un ser inocente en el vientre materno? Entonces queremos abrirle los ojos de que es lo mismo, porque hay veces que uno dice aborto, pasa piola, porque el lenguaje puede esconder las cosas. Nosotros queremos resaltar esa realidad que está escondida para que esas personas que hoy día lo están promoviendo se den cuenta de que están promoviendo algo equivocado, que ellos se interpelen según la propia realidad histórica que vivieron, interpelen esos carteles y se den cuenta que en realidad es lo mismo y que Chile no quiere volver a repetir un periodo parecido y menos a través de seres humanos indefensos e inocentes. Ahora, agregándole a ese argumento que usted da, Francisco, ¿qué pasa con, por ejemplo, los estudios clínicos que señalan, o más que los estudios clínicos, hay muchos que dicen que el ser humano parte o se inicia la vida en cierto momento? Y ahí hay una discusión entre la iglesia y otros que dicen que parte un par de horas o días después, otros que antes, y que un aborto en esa situación, ahí hay un tema ético-moral, en fin, en discusión. Por lo tanto, cuando hablamos de ser humano, ahí ya hay una diferenciación. Y segundo, ¿qué pasa, por ejemplo, con un ser humano que viene con una malformación que efectivamente va a morir, va a fallecer, a diferencia de los que fueron detenidos en el Estadio Nacional, donde no tenían ningún tipo de problema, eventualmente físico, y fueron torturados y fueron finalmente los mataron? Entonces, ¿cómo llevar a un mismo plano cosas que en muchas situaciones claramente parecieran ser que son completamente distintas? Claro, mira, vamos al segundo argumento, después me repite la primera pregunta para ir al primero, pero el segundo argumento con respecto a la inviabilidad.
si uno dice, bueno, un niño que viene inviable, si aceptamos la posibilidad de abortarlo porque viene con una enfermedad que probablemente, por ejemplo, va a morir a las 72 horas después de haber nacido, entre 48 y 72 horas son los pronósticos de inviabilidad normales, digamos. Entonces, bueno, si va a morir apenas nazca, entonces nosotros estaríamos aplicando la lógica de matémoslo porque se va a morir. O sea, autoricemos el que se pueda matar porque se va a morir. ¿Y por qué no vamos entonces también a una sala terminal de alguna clínica y matamos al abuelito que ya está en la última porque se va a morir? Entonces, cuando una persona se va a morir, hay que cuidarla especialmente, hay que protegerle, darle especial cariño y que se muera cuando se tenga que morir. Pero no nos hagamos nosotros cómplices de esa muerte, no lo matemos nosotros, ¿ah? Eso con respecto a inviabilidad. Y con respecto a la primera pregunta, se pasó muy rápido la pregunta, si la podía repetir. No, en términos de cuándo es persona, porque claramente algunos, cuándo es una persona efectivamente parte, incluso semanas, incluso a veces hasta meses después, y por lo tanto ese argumento de matar a alguien no pasa en ese sentido, ni siquiera se les ocurre. Con respecto al inicio de la vida, el inicio de la vida, hay cuatro premios Nobel que dice que el inicio de la vida es un continuo que se parte en la fecundación y que nadie puede negar de que hay un continuo que parte en la fecundación y que no tiene después ninguna interrupción rara, digamos, sino que sigue desarrollándose hasta la vejez, adultez, muerte y ese proceso natural. O sea, es un proceso continuo y que nadie duda que es un ser humano. Si lo que se empieza, lo que hay discusiones es cuando se le cataloga persona y cuando lo defiende la ley. Esas son las discusiones legales que hay. Pero hay un ser humano ahí que está en gestación, porque no es otro ser. O sea, entre dos personas que van a tener un hijo, no pueden tener un ser que no sea un ser humano. O sea, no podrían hacer un animal o una cosa. Tiene que ser un ser humano, pero que viene en gestación. No está totalmente desarrollado, evidentemente, pero es un ser humano que está desarrollándose y también, bueno, uno que tiene un año tampoco está entero desarrollado, pero no por eso uno lo puede matar. Está en un proceso de desarrollo que no hay que interrumpirlo, sino que hay que darle todo para cuidarlo y que se pueda desarrollar, ¿no? Ahora, es que le hago estas preguntas para que se aclare, porque estamos, y le cuento, aquí tenemos en imágenes justamente este cartel, dice aborto es tortura, muerte es desaparición, y está la imagen ahí del Estadio Nacional. Y donde se ve personas bastante adultas y donde en todos ellos, por lo menos, si es que muchos de ellos fueron torturados y desaparecidos, estaban conscientes, estaban viviendo y un sufrimiento consciente de lo que se vivía, eventualmente de lo que no pasaría, estoy hablando de supuestos que lo han puesto los mismos, incluso hasta parlamentarios, de un bebé, una huevita en gestación que viene con malformaciones, que quizás no viene con cerebro, o que algo sucede en el fondo y donde no habría conciencia de lo que está pasando ahí. Más allá del hecho de matar, ¿usted no considera que igual hay diferencias como para haber usado esa fotografía eventualmente para compararlas directamente, independiente de los otros tres carteles que no están en cuestión, sino que ese en particular? Sí, ese cartel en particular, el lema dice aborto es tortura, muerte y desaparición. Y eso es una verdad. Y esa verdad, ¿cómo uno la interpela a la clase política, dirigente, que hoy día está promoviendo esta ley de aborto, a través de imágenes que también eran tortura y muerte y desaparición? Evidentemente no es lo mismo un aborto que una persona que puedan haber matado o torturado en el Estadio Nacional. No es lo mismo, pero se parece en cuanto al contexto de que en ambos casos hay una tortura, porque al niño se lo tortura. El niño a las 12 semanas ya tiene todo el sistema nervioso central armado y puede sentir dolor, etcétera. Esta ley está abierta incluso hasta los 9 meses. Se podría eventualmente abortar según el proyecto de ley que está actualmente en discusión. Entonces aquí hay un niño hecho y derecho que está en cuestión su vida y que en realidad se le estaría torturando al abortarse, se le mata y después se le hace desaparecer en el sentido que se le bota la basura. Es un símil que se puede hacer y que no es tan distinto como para no poderse hacer, porque es equivalente. Y tomar ese peso de equivalencia es importante, y ese es nuestro mensaje, sobre todo a la clase política, de que es importante darse cuenta que es más o menos parecido y que no caigamos en que defendiendo los derechos humanos ahora estemos promoviendo el aborto, porque no se puede ser defensor de los derechos humanos y promotor del aborto. Bueno, Francisco Subercaso, muchísimas gracias por lo menos por haber explicado desde su punto de vista esta campaña que ustedes tienen ahí en la Ruta 68. No, gracias a usted. Yo quería, como última cosita, contarle que el propio cantante Manuel, que estuvo en Chile esta semana, denunció que esto es un negocio multimillonario, incluso denunció todos los escándalos de la abortista internacional que está vendiendo parte de órganos de feto abortado, y que esa misma empresa es la que financia a los que están promoviendo el aborto acá en Chile. Muchísimas gracias, Francisco. Que esté bien. Gracias. Buenas noches.